Hello. My name is Joel Breton. I'm from San Francisco, California, and I now live in London, England, and I work with 505 Games. And today I'm happy to be here in Bogota with you, and I'll be talking about this matter of free-to-play games from the in this new and very interesting market to me, and maybe for you as well. With your permission, I will switch to English, because I can speak a little better in English. Gracias por tenernos, por tenerme acá. Estoy muy emocionado de venir y hablarles sobre el tema de juegos gratis, que ha sido mi especialidad durante los últimos 5 años de mi carrera en juegos. Y pues llevo haciendo juegos ya hace unas 35 mil horas en los últimos 18 años. Así que básicamente ya decidí que esto va a ser mi carrera y seguramente me quedaré con ella a estas alturas. He trabajado con muchas de las editoriales más importantes del mercado occidental. Bethesda, Softworks, hice muchos juegos buenos con ellos, con esa compañía. Take-Two Interactive y otras compañías que he tenido la fortuna de trabajar con ellas, y he ido afinando mis técnicas, y como les dijeron en la introducción, trabajé también en Unreal, Duke Nukem, Quake y Doom, y eso es más el mercado core de los juegos en PC. Pero de pronto, durante los últimos 5 años, me he concentrado más en el espacio en línea y móvil, y el modelo que reina en ese entorno ahora se ha convertido en free to play y otras diferentes modalidades de juegos gratis. Actualmente trabajo en 505 Games, como les dije, y estamos creando ya un buen portafolio de juegos gratis a lo largo de todas las plataformas sobre cuál funciona el modelo de negocios, es decir, en el App Store y en línea, y claro, en las redes sociales como Facebook. Y tenemos unos juegos bien chéveres ahora que pueden mirar. Si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Tenemos un juego muy bueno en el iPad y en iOS que se llama Night Storm, que es como un juego de duelos de caballeros. Pueden construir su caballero y pueden subirle el nivel hasta que tenga un buen nivel de armadura y armamento, y luego hacen batallas contra otros caballeros en línea. Así que es un modo asíncrono de batalla, y esto lo llevamos haciendo como servicio en vivo en el App Store ya hace unos 8 meses, y tenemos más de 1,5 millones de jugadores que han bajado la aplicación y activamente juegan con nosotros en este momento. Así que mírenlo si tienen la oportunidad. Bueno, sobre esto les hablaré hoy. Voy a hablar simplemente o brevemente. Les daré una vista general de la historia de Free to Play en el mercado occidental, más que todo porque pues en ese ámbito he trabajado y conozco mejor. Luego hablaremos de unas claves para el éxito que hemos descubierto para lidiar con este mercado y encontrar maneras de hacer que el modelo de negocios funcione, especialmente alrededor de la monetización. Y si no encuentran la manera de monetizar a los jugadores de sus juegos, pues no van a poder sobrevivir por mucho tiempo. Así que obviamente eso es clave para determinar. Entonces les contaré algunos de los trucos que hemos encontrado, y ojalá eso les ayude si les interesa trabajar en este mercado. Luego al final voy a hablarles un poco sobre las asociaciones con editoriales para Free to Play, que es lo que estamos haciendo en este momento en 505 Games. Es decir, nos interesa mucho hablar con desarrolladores y asociarnos con ellos, y con eso cerraré. Entonces me pareció útil comenzar con algunas definiciones. Hay mucha terminología y definiciones que se utilizan para los juegos free to play. Estas son mis definiciones, más que todo son de uso común en la industria, pero claro, hay diferentes definiciones y diferentes usuarios, pero simplemente les quería dar estas, porque así las definimos en mi compañía.
La primera, free to play, esto se define como juegos que, pues la primera bajada que uno tiene es gratis, así que el jugador tiene muy poca fricción, no hay que pagar nada para bajar el juego, y luego el juego obviamente se monetiza por medio de las mejoras que se pueden comprar, o atajos, o decoraciones, mejores espadas, mejores armaduras, ese tipo de cosas dentro del juego. Ese es el mercado free to play, que obviamente está en pleno apogeo en el App Store. Luego está el pay to play, y esto es el opuesto al free to play, es decir, que la primera bajada de la aplicación es paga, y de hecho cuesta entre 99 centavos hasta incluso $20 esencialmente para esa, para poder bajar la aplicación. De hecho, en 505 nos concentramos en estos dos modelos y hemos tenido éxito en los dos. Así que un consejo para ustedes sería que, pues, diferentes juegos están diseñados mejor para diferentes modelos. Así que durante la charla de hoy trataré de concentrarme en orientarles en cuanto a decidir cuál modelo de negocios le sería más exitoso para su aplicación. El jueves pasado sacamos un juego llamado Terraria en el App Store. Si lo pueden ver, bájelo. Vale $4.99 bajarlo, y dentro de 24 horas después de su lanzamiento llegó en la posición número uno en el App Store de iPhone y iPad en cuanto a cantidad de aplicaciones bajadas. Así que creo que seguimos siendo el número uno, número dos hoy, y es un juego de $5 y ya tiene varios cientos de miles de bajadas desde su inicio, de su lanzamiento. Así que realmente eso muestra que sí hay mercado para pay to play también. El siguiente es freemium. Esto es un juego gratis para jugar, pero tiene pagos premium para, por ejemplo, membresías o la versión completa del juego. Es decir, si hay una versión light del juego, pues es una versión limitada, y entonces trata de vender la idea de subir el nivel al juego completo, o si el juego tiene más niveles que se pueden comprar, eso se clasifica como bajo el modelo de freemium. Y luego hay una muy interesante que es la última, que se llama paymium. Paymium es de mis favoritas en este momento, y definitivamente estamos buscando este mercado con mucha agresividad. Y aquí en este modelo lo que pasa es que uno paga la primera bajada, pero luego adentro también hay una tienda también muy robusta, con más armadura, más armamento, más poderoso, que se puede comprar por un costo adicional. Así que se recibe plata desde la primera bajada, que es el costo inicial, y luego hay una tienda dentro del juego para poder seguir monetizando los jugadores que están muy comprometidos con el juego. Así que esto es un modelo bien emocionante. Hay varios juegos que han tenido mucho éxito con esto, y vamos a atacar este modelo nosotros también en 505 Games. Entonces, un resumen rápido. Voy a tratar de ir rápido por esto, la breve historia de los juegos free to play en el mercado occidental. La primera parte, pues básicamente es la bajada casual, que comenzó alrededor del 2000, y fue en los portales de juegos como Yahoo, Big Fish y iWin. Y yo creé unos juegos en esa época como Ice Cream Tycoon y War Chest. Y entonces era un demo gratis. Esos juegos se daban gratis y tenía un límite o de tiempo o de niveles que uno podía jugar. Y la idea del demo era simplemente para generar interés en el juego, hacer que la gente se volviera adicta al juego, y luego tratar de vender la versión completa de $20, que es una descarga adicional. Y este mercado tuvo mucho apogeo durante al comienzo de los años del año de la década de los 2000, y se usa el mercado free to play, aunque eso es más freemium porque es un juego gratis que trata de venderle la versión monetizada. Y eso de hecho ocurre hoy en día. Entonces hay portales de juegos que venden los juegos así, pero hay mucho menos emoción o interés o volumen en esos mercados hoy en día, a diferencia del App Store y los modelos free to play. Luego en RuneScape estaban los MMOs, más que todo para la juventud, y estos eran gratis para jugar, MMOs muy profundos que uno podía jugar gratis como para comprometerse con el juego. Y luego había unas suscripciones premium entre $5 o $10 por mes que uno podía pagar si le gustaba mucho el juego, y eso le daba acceso a más áreas y más personalización de los personajes,
RuneScape y Club Penguin y Neopets fueron los líderes en ese mercado y siguen vigentes hoy, aunque esto ya está muriendo un poco en cuanto a sus ingresos y jugadores. Luego el Xbox Live Arcade apareció y esto, claro, fue la primera consola que básicamente hizo que todos los juegos tuvieran un demo gratis. Y esto era en búsqueda del, pues esto era bajo el modelo de freemium, que le da algunos de los niveles de los juegos en los primeros dos, tres niveles para que uno se enganche con el juego y luego tratan de vender la versión completa que costaba entre 5 y $15. Y eso sigue en curso hoy en día. Y supongo que eso también se aplicará para las nuevas consolas. Luego está el mercado de juegos en PC. Hizo lo mismo. Eso lleva así desde los finales de los 90, donde los juegos de PC ofrecían el demo y trataban de vender la versión completa, que era hasta 50, $60 por la versión completa. Luego, el 29 de junio de 2007, algo muy emocionante pasó, y eso fue el lanzamiento del iPhone. Y los smartphones, básicamente de ese día en adelante, han llegado a tener mucho impacto en el mercado general de juegos. Así que ese día lo considero como un día muy histórico. Esas primeras aplicaciones que estaban en el App Store cuando lanzaron el iPhone eran a 99 centavos, más que todo. Había muy pocas aplicaciones gratis en el modelo free to play, tal como lo conocemos hoy. La mayoría de los apps eran dominados por las descargas de 99 centavos, y eso duró varios años, y luego la versión freemium y el mercado de los demos se desarrolló después. La gente vendía las aplicaciones light o ofrecía las versiones light para vender la versión completa, y eso fue como el siguiente año del App Store. Y a la vez, los desarrolladores de juegos en Facebook descubrieron los juegos basados en la compulsión. Ya les hablaré más sobre esto después, pero aquí es donde las microtransacciones y los juegos free to play llegaron en línea de manera muy significativa, y estas compañías realmente descubrieron el secreto detrás del éxito, que ya veremos. Pero eso sigue siendo un mercado muy activo, muy dinámico hoy en las redes sociales, en línea y claro en el App Store. Poco después, el modelo impulsado por la compulsión realmente dominó el App Store, y esto fue alrededor del 2010-2011. Los juegos de ciclo de compulsión gratis para jugar aparecieron, y los usuarios los usaron mucho porque a los consumidores les gusta mucho lo gratis. Si pueden dar algo gratis y lo pueden probar a ver si les gusta o no, pues eso es una buena propuesta para los consumidores. Así que llegó a dominar, y dentro de un año más o menos, o después de un año, la mayoría de las aplicaciones más rentables en el App Store, el 70% de las 100 aplicaciones más rentables usaban este modelo, y se ha vuelto tan gigante hoy en día que de hecho hay juegos sobre los cuales sabemos la métrica, donde tienen grupos de 50 personas dentro del juego que han monetizado hasta $1 millón estadounidenses. Así que se imaginan, es un grupo de 50 jugadores que le pagan al desarrollador más de $1 millón para jugar ese juego. Así que muestra el poder o la potencia del modelo free to play. Si cobran un monto fijo, 5 o $20 o lo que fuera, ya están limitando el máximo que podrían ganarle el juego. Sin embargo, si usan el modelo free to play o el modelo premium, ya no hay límite en cuanto a cuánto puede generar ese juego, siempre y cuando los juegos sigan comprometidos, siempre y cuando les sigan encantando y les ofrezcan la oportunidad de disfrutarlo y divertirse en su juego, pueden ganar cantidades ridículas, que pues de eso se trata el negocio, ¿no? Por eso estamos en el sector del negocio con fines rentables. Entonces, ¿para dónde vamos con el negocio? Obviamente, en 505 Games estamos creando juegos en todas las plataformas, desde PlayStation 3 hasta el Xbox 360, y claro, el App Store y Facebook y otras redes sociales. Así que todos tratamos de averiguar, bueno, qué va a ser lo siguiente. Y para los desarrolladores, eso es algo bueno, entender esto, porque el mercado es muy dinámico, se mueve muy rápido, y
todos debemos tener ya la mirada hacia el futuro para ver qué es lo que va a pasar. Y esto es lo que yo considero que va a suceder. Claro, es mi opinión personal, así que tómelo, déjelo si creen que es útil o no. Pero me parece que los juegos free to play están aquí ya para quedarse. Repito, como los consumidores pueden probar el juego gratis y solo pagan si les gusta realmente, creo que los consumidores son los que votan y eso significa que este modelo va a funcionar muy bien con los consumidores y con los desarrolladores. Creo que también que la economía de los apps también va a seguir dominando y va a comenzar a aparecer. Bueno, ya está en lo móvil, va a estar en sus televisores. De hecho, creo que Samsung ya tiene un App Store en sus televisores, en los nuevos televisores que ya lo trae instalado. En PC, claro, Intel tiene un App Store, Microsoft tiene un App Store, todos tienen un App Store y claro, en las tabletas, como también en los vehículos, en los carros, ya están incorporando pantallas en los carros, junto con el GPS, otras pantallas atrás para que los niños vean DVDs y claro, los apps también estarán disponibles ahí dentro de muy poco. En aviones también, si tienen su propia pantalla enfrente, ya existen aplicaciones para todas las pantallas, así que lo único que falta es quizás una nevera. Una para la nevera y creo que eso también vendrá por el camino, así que no se sorprendan. Y creo que las tabletas y los smartphones realmente van a seguir dominando los juegos de mano. No sé si ustedes han intentado quitarle un iPad a un niño de 3 años, pero eso no es nada fácil. Están ahí sentados jugando y uno cree que, bueno, se acabó el tiempo para que no jueguen más y ellos no entreguen el iPad así fácilmente. Así que es claro que les encanta y van a seguir con esto el resto de sus vidas. Así que creo que los fabricantes de consolas de mano creo que están ya en problemas porque yo creo que ya estamos mirando las últimas generaciones de las consolas portátiles porque ya las tabletas y los teléfonos y los móviles están dominando el mercado. También creo que el modelo free to play también comenzará a invadir el espacio de los juegos core. A mí, para la siguiente generación, está el Xbox One y el PlayStation 4 que salen dentro de poco. Y creo que con el éxito del modelo de free to play en las otras plataformas, yo creo que sin duda Microsoft y Sony también van a coger este modelo. De hecho, ya han comenzado a hacer pruebas en la generación actual. Así que en Xbox 360 ya está el juego Happy Wars que tiene Microsoft. Sony también tiene varios juegos free to play en la PlayStation 3. Y ya vienen más juegos para esa consola. Así que creo que esencialmente el año entrante o en los siguientes 2 años vamos a ver mucho crecimiento con este modelo free to play en las consolas. Y eso es emocionante. Si saben cómo crear juegos free to play, eso significa que hay muchas plataformas diferentes en las cuales pueden ubicar sus juegos. Gracias. Y bueno, eso es un resumen breve de la historia de free to play y las definiciones de las mismas. Y ahora vamos a entrar ya a lo clave de la discusión, que son las claves para el éxito que hemos aprendido durante estos últimos 5 años en cuanto a dirigir 30, 40 diferentes juegos free to play en todas las plataformas y qué es clave para el éxito y en qué se deben concentrar si van a aprovechar esta oportunidad. Tengo una nueva definición entonces para F2P, que de las siglas en inglés se dice free to play, pero creo que como desarrollador hay que cambiar eso. En vez de free to play, debe ser fun to play, divertido para jugar. Porque el juego en su esencia tiene que ser divertido, porque si no, no va a funcionar. Se habla mucho de métrica y afinación y analítica y poner atención a los usuarios. Y claro, eso es importante, pero también hay que tomar un paso hacia atrás en el momento de comenzar el desarrollo del juego y entender y preguntar, ¿este juego es divertido? Y a medida que se desarrolla, ese tiene que ser el principio clave para asegurarse que tiene un juego muy divertido. Eso es más importante que nunca antes, porque antes se podía cobrar 50, $60 para un juego de consola, un juego de PC. Estaba en una caja, en una tienda. El consumidor iba y compraba el juego una vez, hacía la compra, iba a la casa y si le gustaba, pues bien, se divertía, le contaba a los amigos. Y si no, pues muy mal, porque ya compró el juego, ya le dio la plata al desarrollador. Así que no necesariamente importaba tanto en esa época como sí importa hoy que el juego sea muy, muy divertido. Ahora que existen cosas como
O ahora que existen como 500 mil, 600 mil, ya perdí la cuenta. Hay cientos de miles de juegos en el App Store. Así que los consumidores tienen ya opciones sin límite en cuanto a cuáles juegos quieren jugar. Así que si hacen o si logran que usen su juego, tiene que ser divertido y tiene que destacarse dentro de los otros juegos. Que el usuario diga, fue divertido, quiero volver a jugarlo, mañana juego más, le voy a contar a mis amigos. Y eso realmente es un factor clave para el éxito, que se ofrezcan estas experiencias realmente mágicas. Y si han jugado estos juegos, por ejemplo, yo juego mucho Clash of Clans. Y ese creo que obviamente es un éxito monstruoso. Bajo este principio, es divertido. Para mí es divertido y obviamente hay muchos millones de otros jugadores que también lo consideran divertido y le reconozco eso a los desarrolladores, hicieron un buen trabajo con hacerlo divertido. Y Clash of Clans es un buen ejemplo de eso. Se transmitió muy rápidamente entre los usuarios. Ya los usuarios se hablan y dicen, oigan, juegue esto y únase a mi clan o juegue contra mí y le robo todo su oro. Así que tiene que ser divertido primero y después pueden hablar de analítica y de todos los otros factores del éxito. Luego, lo segundo clave que quería hablarles hoy es crear ciclos de compulsión muy pegajosos en la esencia del juego. Yo admito que yo cuando comencé con esto no lo entendí bien en el momento de crear juegos free to play. Yo decía, no, pues son bienes virtuales. Entonces se arma la tienda, se meten espadas chéveres adentro, un buen caballo para que la gente lo compre y ya, fin de historia. Y ya todo saldrá bien. Y resulta que eso no es el caso. Podría funcionar que uno simplemente arma la tienda y la gente empieza a entregarle su plata, pero lo más probable es que eso no va a funcionar así. Lo que hay que hacer es crear lo que yo he llamado ciclos de compulsión muy pegajosos dentro del plan. Les voy a dar un ejemplo de qué es una compulsión. Pero sin esto, sin tener ese ciclo de compulsión en el juego, y un conjunto de ciclos de compulsión para que los usuarios visiten, y repitan, va a ser muy difícil retener a los usuarios. Y la clave es retener a los usuarios y que vuelvan a juegos 4, 5, 6 veces por día, de pronto 30, 40 veces por semana. Si tienen jugadores y si tienen un grupo grande de jugadores que vuelven a su juego 40 veces por semana, seguramente está haciendo las cosas bien y seguramente tiene buenos ciclos de compulsión dentro de su juego. Vamos a la siguiente diapositiva. Y esta es la apariencia de un ciclo de compulsión que he trazado rápidamente. Si piensan, por ejemplo, juegos de construcción de reinos o juegos de granjas, estos son los dos clásicos, los primeros de la parte superior. Digamos que tienen una casa, el ciclo de compulsión de la casa. El primer paso en el ciclo entonces es construir la casa, ¿cierto? Luego hay que decidir dónde ubicar la casa en la aldea. Estas son las decisiones que uno va tomando como jugador, así que uno diseña, uno está siendo creativo, uno ubica la casa donde lo quiere para que tenga su toque personal. Y luego la parte crítica de este ciclo es que hay que esperar para que se agote este tiempo de generación. Y ya después del tiempo, digamos que pasaron 15, 20 minutos para este paso de la espera. Luego uno como jugador vuelve y recolecta su recompensa, sea dinero, sea puntos de experiencia o XP, y luego lo vuelve a hacer, ubica otra casa y espera que se genere esa casa y vuelve a recolectar su XP y monedas. Entonces uno completa estos pasos una y otra vez, pero la parte crítica es que tiene que esperar un tiempo para poder recolectar el premio. Y aquí en este paso de la espera, ahí es donde pueden meter la monetización. Esos son los puntos clave para ingresar la monetización. Porque pueden decir, no, yo no quiero esperar, yo quiero recolectar mi recompensa ya, soy impaciente. Entonces, por dos gemas o frutas de los Smurfs o lo que sea, pueden saltar este paso de la espera y recibir su recompensa. Entonces, muchos de los juegos free to play realmente venden la impaciencia. Y para los jugadores que son impacientes, hay que ofrecerles la oportunidad de comprar este mecanismo para saltar el tiempo. Y ha tenido mucho
mucho efecto en Zynga y en Facebook con los juegos de Farmville, Farm Town, ese tipo de juegos. Eso fue muy muy clave. Aquí con las granjas es lo mismo. Uno crea la granja, siembra las semillas, espera un tiempo, luego cosecha y vuelve y repite. Y a medida que se desarrolla el juego y uno va desarrollando la granja y el pueblo, pues si recuerdan cómo son los juegos, uno vuelve y hay que recolectar muchos premios porque todos tenían diferentes tiempos de espera en su ciclo y los jugadores dicen, ah, aquí tengo que volver al juego para recuperar esa recompensa y eso es lo que hace que haya tensión y que se repita el juego si tienen muchos premios. ¿Y cómo resulta que a los seres humanos les gusta cumplir sus tareas para tener premio? Porque les hace sentirse bien, reciben como una cantidad de endorfinas en el cerebro. Entonces recibí un premio, me sentí muy bien. Si usted incorpora eso en el juego, este ciclo de compulsión significa, wow, si yo voy a hacer esto, voy a recibir un premio y me voy a sentir muy bien. Entonces lo quieren hacer una y otra vez. Entonces eso es lo que estamos haciendo referencia cuando hablamos de los ciclos de compulsión. Si miramos los estados de última tecnología, todas las tiendas que están, todos los juegos que están disponibles tienen esta posibilidad de los ciclos de compulsión. Hay como 40 o 50 ciclos de compulsión que trabajan al tiempo en una especie de matriz con unos relojes y con los premios y con las recolección de los cobros que hace que usted vuelva a su juego una y otra vez. Entonces, como les dije, hay 40, 50 sabores de estos ciclos de compulsión. Y esto es absolutamente clave para lograr que los jugadores vuelvan al juego y que tengan esa especie de reloj en su mente para saber que tienen que devolver al juego porque tienen que recoger su premio. Entonces, especialmente les recomiendo que si están utilizando este modelo y están utilizando el negocio de los juegos free to play, consideren la manera de incorporar no solamente uno, sino tal vez 10 o 15 ciclos de compulsión que sean muy fuertes. Otro aspecto que ustedes quizás ya han oído nombrar y se relaciona con lo que se llama el producto mínimo factible o viable, y creo que esto es absolutamente clave para el éxito porque ustedes pueden hacer un juego durante años y años y años tratando de que esté perfecto. Y básicamente lo que tienen que hacer es, bueno, ¿cuál es la clave para que este juego sea un éxito, que va a ser divertido, de manera que yo pueda desarrollarlo más tiempo razonable? Entonces, asígnense 6 meses o 9 meses como el periodo de desarrollo para que salga la primera versión del juego y hacer pruebas en el mercado. Y la mejor forma de hacerlo, en mi opinión, es que en la fase de los diseños anoten todas las características y luego hagan un círculo alrededor de los que tienen que estar incorporados en el juego inicialmente para que sea divertido. Y luego por fuera del círculo tienen otras características que ustedes pueden vivir sin ellas, pero que realmente si le agregan al juego, si las pueden incorporar. Entonces, esos son los juegos o las características que ustedes van a ir agregando en lo que llamamos en el servicio una vez el juego ya está disponible en vivo. Entonces, básicamente pongan las características del juego en dos baldes, unos que son clave antes de que se lance el juego y el segundo balde serían las características interesantes de tener que pueden vivir sin ellos, pero lo pueden actualizar el mes 2 o el mes 3 o el mes 4 a medida que el juego se convierte ya en un servicio. La parte positiva aquí es que permite que equipos muy pequeños compitan con grandes compañías. Si pensamos como Electronic Arts y Zynga, ellos están atacando free to play de forma muy agresiva a través de las diferentes plataformas, pero son compañías que son mucho más pequeñas que ellos, las que tienen incluso mucho más éxito en nuestra base de título por título, estas compañías monstruosas que tienen millones de dólares y millones de millones de dólares disponibles. Y contrario, si tiene equipos pequeños de 10, 15, 20 personas, existen muchos en el mundo que están construyendo un pequeño juego free to play con un equipo muy pequeño que lo lanzan, lo hacen pruebas, mirando si los jugadores les gusta, haciendo los ajustes, las correcciones, adaptarlo para poderlo mejorar, para la monetización y para la atención y los componentes clave que se requieren para poder alcanzar el éxito. Y están descubriendo que pueden competir e incluso tener una mayor monetización en sus juegos que los grandes jugadores en esta industria. Entonces creo que es un momento sumamente interesante para los equipos de pequeños desarrolladores y tendremos mucho gusto de trabajar con varios de ellos para encontrar esta clave del éxito. Entonces, métrica, creo que es algo que ya no he oído nombrar, es absolutamente indispensable y esencialmente mi lema para los equipos es simplemente háganle seguimiento a todo, todo, pongan una especie de bandera.
¿Cuánto tiempo están jugando los jugadores por cada sesión? ¿Con qué frecuencia regresan? ¿Cuántas sesiones vuelven? ¿Cuánto tiempo les tarda a los jugadores monetizar la primera vez? Ahora, naturalmente, ustedes van a conocer el porcentaje de los jugadores, están monetizando la edad de los jugadores en promedio, por ejemplo. ¿Y cuánto tiempo juegan estas personas? Entonces, cuando usted diseña el juego, usted tiene que hacerle seguimiento absolutamente a todo. Y luego podrá, a medida que el juego opere, va a identificar los aspectos clave de su juego y saber a qué le tienen que prestar atención. Y eso les ayudará a definir cuáles son las siguientes características que tienen que agregar. Entonces, es un excelente ciclo que ustedes de pronto pensaron una característica importante en el lanzamiento y luego descubren que nadie está utilizando esa característica. Entonces, hay que reconsiderarla o de pronto implementarla de forma más adecuada para que realmente generara un disfrute entre los jugadores para que la utilizaran. Pero también puede suceder algo que realmente los sorprenda. Entonces pueden decir, wow, parece que los jugadores realmente quieren conversar entre ellos. Entonces abramos esta parte para que sea más robusta, que los jugadores puedan conversar con sus amigos en el público o en privado. Es decir, tener buenos paquetes de mediciones incorporadas al juego para que los jugadores puedan decirle a ustedes qué es importante para ellos como jugadores. Y ustedes se tendrán que concentrar en esos aspectos. Y sí, tengo que decir que para un equipo, cuando están comenzando, si no tienen millones de dólares disponibles para poder construir su plataforma de mediciones, hay unas excelentes que están disponibles para ser utilizados. Hay unas que son gratuitas y hay otras que ustedes pueden pagar un par de miles de dólares por mes, que son sumamente robustas y les podría costar millones de dólares si les desarrollan ustedes mismos. Yo les recomiendo que al comienzo utilicen uno de estos paquetes de terceros que les va a ahorrar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Utilicen las mediciones de ellos y pueden estar gratuitos para algunas características limitadas. Y una vez ustedes ya alcancen un éxito, pueden incorporar un paquete más robusto que les cueste un poco más de dinero y así tendrán toda la inteligencia para saber realmente qué están haciendo los jugadores con el juego. Y después de hacer este seguimiento, hay que lanzar el juego y monitorear lo que están haciendo los jugadores. Y esto se hace mediante lo que denominamos los indicadores clave de desempeño, los KPIs. Los jugadores les van a decir qué funciona en un juego y qué no funciona. Entonces, los tutoriales, los usuarios, por la primera vez es algo que usted tiene que considerar cuando lanza el juego por primera vez. Porque normalmente van a ver que la mayoría de los jugadores se están abandonando el juego porque durante el tutorial o poco después. Entonces hacemos lo que denominamos un análisis de embudo. Esto quiere decir que del 100% de las personas que vieron el aviso para el juego, el 10% hizo clic en el aviso y el 2% de esas personas descargaron el juego. Entonces tenemos el embudo de adquisición de los usuarios, hay que optimizarlo para tener mejores cifras. Y luego empieza aquí el embudo del juego. Es decir, del 100% de las personas que instalaron el juego, el 70% llegaron a la pantalla 1 del tutorial, el 50% llegó a la pantalla 2 del tutorial. Entonces hay que hacerle seguimiento a todos estos diferentes pasos. Entonces hay que tener una bandera en cada una de las pantallazos del tutorial para ver dónde la gente abandona el tutorial. Entonces, pues, esto es un ejemplo que nos inventamos, pero digamos el 40% completó el tutorial. Pues eso no es muy bueno. Entonces hay que concentrarse nuevamente en el embudo y mirar cada uno de los pantallazos y ver si perdí la mitad de los jugadores la pantalla número uno. Tengo un problema porque tenemos que tener que el 70 o el 80% de los jugadores completen el primer pantallazo. Entonces hay que mejorar las pantallazos del tutorial y casi todos los juegos requieren un tutorial y la experiencia por primera vez de un jugador durante el lanzamiento es de gran ayuda. Entonces hay que concentrarse en esos aspectos. Pero de pronto ustedes pueden hacer el lanzamiento y descubrir que el 80% de las personas que están completando el tutorial sería fabuloso. El 80% de los jugadores que ya realmente jueguen pasan a la siguiente fase, es decir, cuántos jugadores regresaron el día siguiente y cuántos jugadores volvieron el día número 3, el día 7. Y esto entonces va ampliando el análisis de embudo y usted siempre está buscando optimizar para que las cifras sean cada vez mayores y que los jugadores se involucren cada vez más profundamente en el juego. Y esto lo denomino lograr que el perro se vaya de cacería. Es una metáfora simplemente para que el juego realmente funcione. Lo que estamos buscando aquí es que estos indicadores clave del desempeño y los KPI los considero como un perro de cacería. Y cada uno de estos indicadores KPIs son simplemente la otra pata del perro.
Entonces tenemos la retención, tenemos el involucramiento, la monetización y la viabilidad, que se vuelve como un virus. Si hay una de las patas que es muy corta, entonces el perro no va a poder seguir de cacería, no va a poder correr lo suficientemente rápido para atrapar las aves. Entonces hay que corregir esa pata, ese indicador clave, antes de que el perro se pueda ir de cacería. Si hay dos patas demasiado cortas porque no están alcanzando el objetivo, definitivamente el perro no podrá irse de cacería. Y si tiene tres o cuatro patas más cortas, que es que está por debajo de la meta o del objetivo, usted tiene problemas muy serios con este juego, que es un juego free to play. Y entonces vale la pena pensar si este perro algún día va a lograr poderse ir de cacería o si el juego va a poder funcionar el modelo free to play. Entonces rápidamente voy a hablar de estos dos KPIs muy rápidamente, porque estos son los aspectos clave en los cuales se tiene que concentrar cuando miren las mediciones. Entonces tenemos la retención, es decir, con qué frecuencia los jugadores vuelven al juego. Entonces hay que mirar la retención del día 1, cuántas personas volvieron el primer día después de que instalaron el juego. Luego se mira el día 3, cuántas personas siguen estando con ustedes después del tercer día de instalación, y luego el día 7, y luego pueden ir hasta el día 14 y el día 28. Y básicamente eso normalmente es el primer mes. Vamos a tener una especie de tiempo, porque hay que lograr que el público esté cada vez más involucrado, porque entonces tendrá una mayor posibilidad de monetizar a esos jugadores. El segundo juego es el involucramiento, es decir, con qué frecuencia los jugadores vuelven en un juego el mismo día, cuánto tiempo duran jugando. Y esto básicamente se refiere a la cantidad de tiempo que le dedican al tiempo. 30 o 40 minutos al día para un juego es bastante bueno, y por sesión. También en una sesión promedio es de 3 minutos, de 1 minuto, de 5 minutos o 20 minutos. Naturalmente cada vez tienen que ser lo más alto posibles. Cuando hablamos de las cifras de involucramiento, monetización también es un aspecto clave. Si ustedes no tienen éxito, pues no pueden pagar el desarrollo, el financiamiento, el estudio y todo esto. Entonces hay que monetizar. Entonces aquí están mirando los ingresos diarios por usuario. Entonces si tomamos la cantidad total de usuarios por día, la cantidad de dinero que usted ganó en ese día, y luego los divide, usted tenía las utilidades promedio por usuario por día. Entonces obviamente es lo que hay que optimizar para tener cada vez mejores cifras para poder financiar su estudio y su proceso de desarrollo. Y la última pata es el hecho que sea como un virus, es decir, cuántas veces invitan a sus amigos para que participen en el juego, cuántas personas lo comparten por Facebook o toman una fotografía del juego y luego se lo mandan a todos sus amigos, lo cuelgan en su pared en Facebook. Y el voz a voz es muy importante también, las diferentes formas que las personas pueden compartir su juego, se pueden incorporar al juego para que sea muy fácil que la gente comparta. Y si tenemos más cantidad de personas que puedan encontrar el juego de forma gratuita mediante esta característica de ser virus, estas son las cuatro patas de mi perro de cacería. Y si usted tiene una debilidad en cuanto a que las cifras son pequeñas o bajas en cualquiera de estas cuatro patas, el juego va a tener dificultades. Y usted, por lo tanto, se tiene que concentrar en esa pata que está más cortica, esas dos patitas que están más corticas del perro, para poder, como ya le digo, lograr que este perro se pueda ir de cacería y que el juego funcione y que se convierta ya en un negocio y que usted recupere su inversión y ojalá tenga rentabilidad o ganancias. Entonces, sí, después de que usted ya haya lanzado el juego, y como ya lo mencioné, esto es una ecuación simplemente para tener éxito en el free to play. He debido presentar esto de primera y saltarme el resto de la presentación, pero bueno. Básicamente es el promedio ingreso, promedio por usuario, tiene que ser más alto que el costo por instalación. Y si usted logra que esa ecuación funcione bien en su juego, alcanzó el éxito. Y esto es lo que Zynga y Supercell y Arkane y todas estas compañías saben muy bien, es que si ellos pueden adquirir un usuario, es decir, cuánto les cuesta que una persona instale el juego y que esto les valga menos que el ingreso promedio por cada usuario, entonces ellos pueden gastar dinero y pueden escalar el juego al nivel que quieran, porque saben que van a ganar más dinero con cada usuario que logran que instale el juego que lo que les va a costar adquirir ese usuario. Entonces, básicamente, esto es una batalla de dos caras, básicamente. Una vez se construye el juego, tenemos la fase 1, el desarrollo, el lanzamiento, eso es la fase 1 de la batalla, pero luego ya se convierte en la fase 2 de la batalla y es una ciencia totalmente distinta, un conjunto de destrezas distintas, y es crear ese público del juego, es conseguir los usuarios, lograr que las personas entren a jugar. Y de forma rápidamente, esta fase número 2 se ha convertido en un negocio sumamente costoso.
De hecho, cuesta más adquirir millones de usuarios que lo que cuesta realmente construir el juego desde el comienzo. Y de hecho, les puedo contar que el costo por instalación en la tienda de App Store hasta hace solamente 2 semanas era del orden de $6 por instalación para un juego gratuito. Entonces ven que si ustedes necesitan 1 millón de usuarios a $6 por usuario, va a ser un proceso de adquisición de clientes bastante costoso. Entonces hay muchas formas que usted puede optimizar esto y eso es lo que hay que hacer. Hay que ser sumamente inteligentes para encontrar formas de conseguir usuarios. Y por eso el hecho de ser como un virus es tan importante. Si puede tener un usuario de forma gratuita incorporando unas características de virus en el juego, son $6 que usted se está ahorrando y esto le puede reducir los costos de instalación y esto se vuelve muy interesante. Entonces usted puede tener un juego fantástico con excelentes ciclos y de hecho hay miles de juegos disponibles en las tiendas de apps, pero los equipos como tales no saben ganarse la segunda parte de la batalla sobre cómo conseguir nuevos usuarios o tener el presupuesto para trabajar esta parte. Pueden tener un juego fabuloso, pero si nadie encuentra ese juego, lamentablemente usted no va a tener éxito. Entonces los desarrolladores tienen la oportunidad de asociarse con los editores que sí tienen unas redes de trabajo con millones de jugadores que ya está disponible para ellos y naturalmente esto reduce este costo para los desarrolladores porque no se tienen que preocupar de esto. Se puede concentrar en hacer la parte divertido y que se generen estos ciclos de compulsión, que el juego sea fantástico y el editor se tiene que concentrar en buscar el público, es decir, la segunda fase de la batalla. Y luego hay que operar cada juego como un negocio. Entonces hay que tener un estado de pérdidas y ganancias para su juego y también hay que hacerlo de forma sencilla en Excel, de igual que lo harían como una empresa o lo pueden hacer sobre cada uno de los juegos. Y ustedes pueden incorporar ese estado de pérdidas y ganancias, pueden incorporar los objetivos clave, por ejemplo, qué tanto público espera tener, entonces, no sé, 50 mil usuarios diarios y necesito que esté monetizando a 3 centavos en promedio por usuario. Y luego usted eso lo puede incorporar a su estado de pérdidas y ganancias y decir, perfecto, durante 2 meses, si yo alcanzo estos objetivos, esto va a ser mi utilidad. Y yo sé que el juego me costó determinado valor, digamos 100 mil para construirlo, pero si logro estas metas de objetivos, voy a tener 200 mil, va a ser muy rentable, entonces puedo seguir adelante con el juego. Entonces, desde el comienzo, de hecho, esta también diapositiva tiene que estar al comienzo, pero desde el comienzo tiene que tener un PIG desde el comienzo para poder saber del proceso de desarrollo del juego, para saber si es un negocio rentable o no. Hay mucha investigación que ustedes pueden hacer que les mostrara, por ejemplo, un juego de estrategia en un iPad que puede ser exitoso, que se monetiza, por ejemplo, a 10 centavos en el promedio diario por usuario en cuanto a rentabilidad. Entonces puede utilizar otros juegos para ver cuál puede ser un buen objetivo para su juego antes de lanzarlo. Nosotros lo denominamos benchmarking o referenciación. Usted mira otros juegos que están disponibles en diferentes lugares que usted puede mirar para ver qué tanto dinero están ganando juegos del mismo tipo de género. Les recomiendo que revisen un poco qué está disponible para ver qué está disponible para este género en esa plataforma. Y luego usted actualiza su PIG. Entonces, una vez ya usted implementa el juego, ya tiene la información. Usted tenía sus proyecciones y tenemos desde pronto 10 centavos y 50 mil usuarios durante 3 meses, vamos a ser rentables. Luego usted lanza el juego y puede comenzar a mirar cómo van las cosas frente al objetivo. Estoy alcanzando las cifras que yo me había propuesto. Es posible tener éxito en el juego y también podrán ver en qué se tiene que concentrar más adelante para lograr una optimización. Este negocio, el free to play, es muy difícil de acertar del comienzo. Como les expliqué, no es fácil. Hay que traer muchos elementos e incorporarlos en un orden adecuado para que esto sea un éxito. Vamos a la siguiente diapositiva porque creo que vamos a concluir. Lo último que les quería señalar es que nosotros hemos desarrollado por un modelo 505 Games, donde podemos manejar la parte de la edición, de las mediciones, la parte analítica y la parte también de la distribución, porque somos muy buenos en ese trabajo y luego nos asociamos con desarrolladores que se pueden concentrar en la parte divertida del desarrollo, en lograr estos ciclos de compulsión para que sean muy acertados. Entonces permite que las personas de desarrollo funcionen bien en su campo y las personas en editores hagan bien su trabajo. Entonces considérenlo, si van a hacer un juego free to
Play consiguen algunos de los editores que de pronto podrán ayudarles a ustedes en la segunda fase de la batalla para que ustedes se concentren en la primera parte de la fase y así alcanzar el éxito. Y con esto quisiera concluir. Muchas gracias por su tiempo. Espero haber sido muy ilustrativo y buena suerte para todos.